Hola a todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Amadir. En este nuevo video les voy a enseñar a realizar esta linda bolsita con la temática del payasito Plim Plim. En la parte de atrás también viene decorada y adelante en el modelo está personalizado, pero yo les voy a dejar este espacio en blanco para que ustedes le puedan poner el nombre que ustedes deseen. En la descripción del video va a quedar el enlace a mi blog donde van a poder descargar las imágenes necesarias junto con la lista de materiales, pues para la realización de este proyecto. Así le van a venir las dos hojitas, está el modelito de la muestra y otro modelito más para que puedan ustedes escoger o intercalar tres modelos distintos en lo que es la carátula para la realización de las bolsas. Aquí, como pueden ver, va a venir así sin llenar el nombre para que ustedes le puedan poner el nombre que ustedes deseen o simplemente lo pueden dejar en blanco. Eso ya es opcional. Ahora vamos a cortar y a marcar la bolsita. Como pueden ver, solo se va a cortar esta parte de la derecha y la parte superior. Esta parte no importa si no se ve la línea, esto se va a doblar en la base y esta parte que queda acá va a ser la lengüeta por donde la vamos a cortar, a pegar, perdón. Aquí ya he cortado el hueco de las asitas, ya está marcado, doblado y ahora vamos a armarlo. Es un proyecto muy fácil de realizar, así que ustedes nada más lo van a descargar, lo pueden personalizar y el armado es muy sencillo. Así finalmente está terminado el proyecto de lo que es la bolsita con la temática del payasito Plim Plim. Como ven, proyecto muy fácil de realizar. Aquí está el modelo de la muestra. Ustedes, como les había indicado, lo pueden personalizar. Queda opcional a ustedes. Así queda mi linda bolsita del payasito. Espero que les haya gustado. No olviden, por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de la notificación para que les llegue el aviso cada vez que esté subiendo un nuevo video. Y si les ha gustado, pues regalarme un like a este video que se agradece mucho. Y si lo comparten, pues mucho mejor, pues con eso me ayudan pues a seguir haciendo crecer mi canal y me incentiva pues a seguirles haciendo muchos más tutoriales. Muchas gracias por verme y nos estamos viendo en otra nueva oportunidad.